estamos en la segunda parte de ese tema de cómo hago la letra bonita de lettering. Ya les dije en la primera parte y en los otros videos que he hecho que no soy experta, yo sencillamente he ido estudiando y he ido practicando, he ido mejorando. Pero, pues nada, estoy haciendo estos videos porque ustedes me pidieron que les compartiera cómo se logra. Entonces, bueno, empecemos con la segunda parte y la idea es empezar ya a hacer las letras. Si no has visto el primer video, te lo voy a dejar al final de este, que es cómo hacer ejercicios para ir soltando la mano. Ok, entonces, bueno, yo he tomado todos los cursos, o creo que me falta uno o dos, de Kinaki. Kinaki Design es una empresa colombiana y ellas dictan cursos. Entonces, tienen sus cartillas. Esta es la cartilla de aprender lettering. Y también tengo algunas plantillas que me regaló otra chica, que son estas. Como ustedes pueden ver, ahí están las letras, el abecedario completo. Y no todas las A son iguales, ¿me entienden? No todas las letras son iguales, pero pues uno va en la marcha, con la práctica, tomando como un estilo para sus propias letras. Sin embargo, es importante repasar con las letras de otra persona primero para poder ir mirando cómo es que a mí me gusta, y voy soltando la mano y voy acomodando el cerebro a lo que estoy viendo. ¿Listo? Entonces, bueno, en estas plantillas hay dos posibilidades de usarlas. La primera, pues las imprimes o las compras así como esta. Y si a alguien le interesa, estas cartillas las venden en la Panamericana, son las cartillas de Kinaki Design. Ok, entonces uno lo que puede hacer es con el mismo marcador pasar el marcador por encima de cada letra para practicar sobre ella, ¿no? Otra cosa que yo he hecho durante algún tiempo es que compré un bloc de papel pergamino donde el plumón o marcador rueda muchísimo más fácil y para empezar siento que es una excelente herramienta. Entonces, lo que hago es usar, les voy a mostrar, aquí hay algunas de las prácticas que yo he hecho. Es usar la plantilla por debajo del papel pergamino, ¿sí? De pronto ahí no se entiende porque como es pergamino se transparenta. Pero bueno, esas son mis prácticas. Y a lo que me refiero es a esto. Poner la plantilla por debajo del papel y empezar a practicar. ¿Listo? Entonces practico sobre el papel, no rayo la plantilla y así no tengo que imprimir 800 veces la misma plantilla. Una vez que tengo ubicado esto así, plantilla debajo del pergamino, lo que hago es seguir las líneas como me las está indicando acá. Entonces me dice que la primera baja, gruesa, suelto presión, sube, delgado y baja grueso nuevamente. No importa si al subir no te queda exactamente como está de ancha la otra, lo importante es que tú vayas trabajando en la posición de la mano, del codo, del brazo en la mesa y que vayas trabajando el grueso y el delgado, la forma en la que se toma el marcador. Ok, entonces la posición de la mano con el marcador es esta. No lo tomas como cuando vas a escribir con una lapicera, sino desde arriba. Baja grueso, sube delgado, haces presión, baja grueso, sueltas presión, cierra delgado. Baja grueso, sube delgado y aquí se completa la C. Esta es otra forma de hacer la C. Está la C donde empiezas así y terminas así. Pero bueno, en esta plantilla viene así, que me parece súper fácil para empezar.
esas plantillas si no quieres comprar la cartilla. Entonces, o si en tu ciudad, en tu país no las venden, entonces tú las puedes descargar. Hay mucha gente en Pinterest que las comparte. Yo tengo algunas. Si a alguien le interesa un link a un archivo de Drive, revisen la cajita de información que ahí les voy a dejar, chicas. Miren, esta es muchísimo más tradicional, muchísimo más normal a la, pues muy parecida a la A que nos enseñan en el colegio, ¿cierto? Un poco más redonda. Entonces, por eso les digo que hay diferencia entre esta A, esta, por ejemplo, miren, esta A se parece, pero lleva un sim, que es ese trazo hacia abajo, esa colita hacia abajo, ¿sí? Es diferente esta, esta y esta. Entonces ahí va uno viendo y en la medida que uno va empezando a seguir gente que hace letras, se da cuenta que no todo el mundo hace la misma letra. ¿Ven esta B? Es muy diferente a esta B. Entonces, pues ahí van diferencias, sobre todo porque esta tiene mucho más movimiento, tiene como salida acá. Esas son cosas como ya a nivel intermedio avanzado, pero pues básicamente es para que ustedes vean que no precisamente tiene que ser esta la A que ustedes aprendan a hacer o esta. Es sencillamente ir descubriendo en la marcha de su práctica las letras que les sirven. Así que, bueno, vamos a hacer todo el abecedario. Vamos a hacer la G y si se dan cuenta es como hacer una C. Empieza suavecito, haces presión, sueltas, sube el gato. Vamos a hacer la I. Y esta I es súper fácil. Baja grueso, sueltas presión, sube delgado. Baja grueso, sueltas presión, sube delgado, baja grueso, sube delgado, baja grueso. Pero si la haces totalmente delgada, no hay problema. ¿Ven la importancia de parar? Aquí se ve, muestra que el primer trazo es hacia abajo. Lo ves grueso. El segundo trazo empieza aquí y baja por acá, te muestra por dónde, y el tercer trazo te muestra que debes empezar aquí y terminar acá. Baja grueso, sube delgado, baja grueso, sube delgado, baja grueso. La O, más o menos, si practicaste ya los ejercicios que yo te había dejado, entonces va a ser mucho más fácil. Esta O es un poco diferente a la que yo les dejé, pero esta O empieza aquí. Sube delgada y baja grueso para acá. Baja grueso, sube delgado, baja grueso. Fíjense, no solo en mi movimiento, sino en la punta del pincel. Baja grueso. ¿Ven desde dónde sale el otro trazo? Sale desde acá. Baja grueso, sube delgado, baja grueso. Como una C. Presión, suelto, presión, baja grueso. Sube delgado,
hago presión para que baje grueso, se mantiene delgado, baja grueso. Esta S que propone esta cartilla, sube delgada, baja grueso y vuelve a subir delgada. No importa si no es la S que tú vas a adoptar para tu letra, pero es importante trabajar el trazo. Grueso, quitas presión, baja grueso, quitas presión, baja grueso, sube delgado, baja grueso, quitas presión para subir delgado. La Z que tiene esta plantilla es una Z muy fácil, se desplaza gruesa, baja delgada y se desplaza gruesa. Hay otra Z que empieza delgada, baja gruesa, y es así. Recuerden que esto es de practicar mucho, de hacer ejercicios, y cada vez que tú vas a empezar a practicar letras, haz los ejercicios básicos, iniciales, adóptalo como si fuera una regla. Y seguro que todo va a salir mejor, porque esos ejercicios de baja grueso, sube delgado y la U o la montañita y así, eso colabora bastante. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor regálenme un like. Pero también les pido por favor compartan este video con alguna de sus amigas o en sus redes sociales si ustedes quieren. Y pues nada, ahí nos estamos viendo. Revisen la cajita de información porque seguramente les voy a dejar el link para que descarguen el archivo. Un abrazo para todas ustedes, que Dios les bendiga y multiplique esos talentos que ya tienen, que puedan explorar mucho más y que, bueno, nada, me gustaría ver también sus letras, así que si quieren mandarme algo por redes sociales, pueden hacerlo. Cuídense mucho, chao, chao.